Chequense el tamaño de estos camarones. O sea, ve, esa es mi mano. O sea, un camarón es casi mi mano. Vean. Pues así es, mis dementes navideños. El día de hoy nos venimos al bazar de Ciudad Azteca y venimos a probar los mejores antojitos de este famoso y popular bazar. Acompáñenos hasta el final del video. Quédense, vámonos. Preparada la vamos a hacer aquí en unos churros. Vamos a preparar unas bolitas que llevan azúcar. Son muy clásicas. Canela, papá. Vamos a probar las bolitas. Son estas. Son como de masa de churros, ¿cierto? ¿No están rellenas así? Ya muy buenos, ¿eh? Este tianguis tiene más de 40 años, muy grande. De hecho, es uno de los más populares de Catepec. Hay de todo, puedes encontrar desde un buen pozole, quesadillas, churros rellenos, postres. Y el Día de Reyes, joles, es un lugar impasable. Hay muchísima gente. Que de hecho, los tianguis navideños son los culpables que muchos de nosotros subamos de peso y terminemos mal. Pues, si se te antoja un postrecito, pues ya te lanzas por el postrecito. Hicimos una pequeña pausa porque las bolitas se nos estaban atorando y decidimos tomar atole. Llamó mucho la atención este puesto porque hay de varios sabores. Yo no he probado todos los sabores, normalmente siempre es chocolate. Ahora me pedí uno de guayaba. Defi pidió uno de chocolate y así es como muy tradicional. Me latió mucho esto porque aquí te dan los jarritos. Compras el chocolate y te dan el jarrito. Ya llegaron nuestras alitas, la verdad que sí se ven riquísimas, chequenlo. Te ponen tu naranjita para que, por si te pica, limón. Este lugar está muy chido porque la verdad sí tiene las alitas. Está muy chido, vamos a probar. ¿Quieres dar el primer mordisco? Terminó ya las alitas, ya fulminado. No me quise quedar con las ganas y pedí una de camarón. Me impresionó mucho el tamaño, yo nunca había visto camarones tan grandes. Ya. Está un puesto de películas. Pueden identificar, son las únicas que tienen pues banquitos. Es la última parada, venimos por unos postres para no perder la costumbre. Ya, pues ya estás en esto.
increíble experiencia culinaria. Comimos muchísimo. Nos vamos con nuestro postre. Si tienes que estar en Ecatepec, en el Estado de México. Si te gustó nuestro contenido, dale like, suscríbete. Nos vemos para la próxima. ¡Vámonos!